Este es el Centro Hispano-Boliviano, fue inaugurado en el 2007, en mayo de 2007. Llevamos, por tanto, ya este es nuestro quinto año y está dentro de los centros de integración y participación. O sea, fue el primero que se inauguró y lo que tiene la pretensión en la cual se fundan es integrar a las personas que están llegando de las poblaciones diferentes del mundo. En este caso, nosotros somos de un país de Latinoamérica, Bolivia, y la idea es que se integren dentro de la población española y de las poblaciones nuevas que están llegando. Las actividades fijas tenemos desde acogida, información y asesoramiento jurídico, asesoramiento psicológico, atención psicológica y todo el apoyo social y el espacio de dinamización en cultura. En cultura sí tenemos una serie de bailes tradicionales de Bolivia, tenemos un grupo de teatro, tenemos grupos musicales. En el último tiempo se ha incrementado los fines de semana lo que es la formación, un poco en la línea de las necesidades laborales. Las actividades son para todo el público, son gratuitas, están abiertas a todas las poblaciones. El perfil de usuario que tenemos nosotros fundamentalmente es latinoamericano, últimamente alguna población africana. El año pasado, en el 2011, tuvimos 20.000 lo que se llaman atenciones y unas 2.800 en atenciones individuales. Este trimestre se ha incrementado tanto los usuarios nuevos como las atenciones debido al programa de Conoces Tus Leyes.